Estamos todos esperando el bus para irnos al aeropuerto hacia Chicago. Qué nervios. Alan está sentado allá atrás. Nos tocó sentarnos separados. Feliz de que estamos por aterrizar acá en Chicago. A ver, pero se ve tan precioso. Voy a tratar de mostrarles un poquito, a ver. Leaders of America. From your Chicago-based in-flight team, enjoy our city and best of luck during your competition. Miren qué lindo que es el aeropuerto de Chicago. Esta parte también es preciosa. La torre de control divina. En este más precioso nos estamos yendo hacia el hotel. Ya Alan subió, allá está. Estamos en el mismo piso. Sí, todos estamos en el mismo piso. Vos estás en tu cuarto con tus amigos y nosotros estamos, bueno, los maestros en el suyo y yo sola. Feliz. Ok, te voy a visitar. Ok, les voy a mostrar qué hermoso el cuarto. Voy a empezar por dónde empiezo porque me encantó todo. Yo ya entré, ya dejé acá la valija. Miren qué precioso que está. O sea, estoy fascinada. Tengo un cansancio. Que esta es la parte más linda del viaje en este minuto. Bueno, porque ya es casi la 1 de la mañana acá. Miren, esta es la hora. Y acá te dan la bienvenida. Este es el hotel donde nos estamos quedando. Y acá una vista preciosa a la ciudad. Y al Convention Center creo también, sí, ahí abajo. A ver qué hacen los chicos. Allá están las niñas y qué hacen los chicos. Ellos están ahí afuera porque están esperando que les den el cuarto. Hubo una confusión, pensaron que este cuarto era de ellos y resulta que era mío. Así que están esperando que les den el cuarto. Cuando eso pase, yo me baño, me acuesto. Qué hermosa mañana. Que tienen bárbaras las frutas para el desayuno. Yo me pedí una banana, no tengo ganas de comer eso ahora, pero miren, estos yogures con cereal, bárbaros. ¿Está rica la fruta? Yo me pedí mi café. Todos los chicos durmieron bien poco porque llegamos tarde y nos levantamos temprano. Esta área también está re linda. A ver, parece que finalmente llega. Estamos esperando hace 15 minutos ya el subway, a ver. Son las 8 y 12 de la noche. Hello. Hola. Hola, mi amor. Okay, so I got the pins. How are you? Wow, this is the boys' room. Qué bueno que le compré a Alan los pins, porque todos los chicos tienen pins en este... ¿Cómo se le llama esto, Alan? Ribbon. En este ribbon tienen, y después los hacen trading.
Así que ahora se los está colocando para poder cambiarlos con los demás chicos. Tienen unos snacks riquísimos. Somebody went to Subway earlier. How was the experience in Subway? It was dangerous. The line was very long. Yeah? Mm. And there was a car crash right in front. A what? There was a car crash. Oh. Yeah, that's why you guys need to be careful when you cross the street. Te digo, Alan. Escuchaste, Alan, ¿no? Yeah. La verdad, hace un calor en serio acá. Y como vinimos caminando después del Subway hasta acá, entonces todavía hay más calor. Que la verdad también tengo mucha hambre, solamente desayuné una banana y me tomé un café, fue todo lo que comí. Y los chicos ahora están en este meeting que van por estado. Como la competición es de todos los estados del país, ahora le tocó a los de California ir a un meeting que es de 2 a 3 de la tarde. Así que ellos solamente desayunaron también, así que pronto van a comer. Oh yeah, thank you. Ya me llamaron para agarrar la pizza, se las voy a mostrar. Nada más me la pedí de queso, fíjate lo que es esta pizza. Así que a ver, vamos a probarla. La hacen en ese horno que les mostré. Y cómo cambia el sabor, está espectacular. Disfrutando de la ciudad espectacular. O sea, hermosa. Mientras los chicos están divirtiéndose por su cuenta, yo vine acá a este Nordstrom Rack. Me encantan todo lo que venden. Así que me voy a distraer un ratito. Me encantó esta cartera. La ropa que tienen también es re linda. Las billeteras y las carteras a mí me fascinan. Mira esta, qué preciosa. Con cierre también. Re linda. Tiene, lo que me encanta es que las cosas buenas las hacen bien, obvio. Y tiene de adentro así como esta tela preciosa. Creo que me voy a llevar esta, pero no sé. Estoy indecisa porque hay tanto para ver que estoy bien indecisa, pero me encantó. Me encantó. La verdad están re lindas las billeteras. Estamos en el piso número 94 y subiendo acá literalmente se te tapan los oídos. Pero una vez que llegué hasta acá arriba, no. Pero mientras subís, sí. Y allá el agua preciosa del lago Michigan, precioso. Estoy terminando de arreglar porque vamos a ir a la ceremonia. Mi hijo no calificó para la final, así que no es un día tan alegre para nosotros hoy. Pero al fin y al cabo la experiencia fue extraordinaria, así que estoy tratando de que se le levante el ánimo y festeje también el triunfo de sus amigos. Lo bueno es que se prepararon, la experiencia fue extraordinaria. Chicago fue increíble haber venido acá. Fue algo hermoso. Así que bueno, me voy a terminar de arreglar y después sigo. The team. No.
much more. Tangy? Yeah, getting tangy.